está la remodelación de la Plaza de la Música que hicimos. Ahí va a estar el Mercado Alvear, que va a tener 7 restaurantes. Este va a ser el patio de comida a cielo abierto más grande que tiene la Argentina. Después tenemos el área de administración. Acá están las salitas que te decía, ¿ves? Que ahí. Y después estamos armando todo lo de Ciro ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando vos te hiciste cargo de la Plaza de la Música, por eso, ¿estaba? No, no había nada y todo eso estaba completamente abandonado. La oficina donde yo estaba era un depósito, no había nada. Todo eso lo reconstruimos y unimos todo. Y allá tenemos las 3 radios nuestras. También reconstruimos todo y hicimos las radios. En el segundo piso hicimos oficina de producción. Abajo hicimos camarines y todo el centro cultural que tiene 3 aulas. Y acá, mirá, pusimos insufladores, todos paneles acústicos en las ventanas. Todo eso lo hicimos nuevo para poder hacer los shows grandes. Te aprovecho que estoy acá y te pregunto, después de Cro-Magnon, ¿cuánto cambió todo? Todo, el 100%. No, acá te digo, ¿no? No, acá en el caso particular de la Plaza de la Música no cambió, porque esto era la vieja usina. Sí. Y la vieja usina cumplía muchísimo todos los reglamentos muy a rajatabla. Pero sí, en el interior de la Argentina hubo muchas modificaciones, lugares que no se pudo hacer más shows, donde se hacían shows, porque no cumplían ni con los requisitos mínimos para poder hacerlo. ¿Y en cuánto les afectó a los productores? Te lo pregunto no desde el negocio mismo, sino desde la cuestión de por ahí personal, que vos decís, puta, estábamos haciendo esto y de golpe... No, hubo un cambio rotundo. Imagínate que se cerró el Luna Park un mes, obras un mes, todo se cerró. Yo creo que toda la industria de la discoteca, la industria del espectáculo, la industria del entretenimiento, toda la industria en general tuvieron que modificar. Fue un paradigma, como si fuera a grandes rasgos la invención de la imprenta. A partir de ahí cambia todo. A partir de ahí cambió todo. Para bien, me parece, en gran sí. medida. ¿En qué nos vamos? Ah, estás bien, negro. Ganas bien. ¿Qué venía escuchando? No, nada. Estaba puesto ahí, pero pon lo que quieras. Un disco tendría que haber puesto. ¿Pudieras elegir qué disco pondrías ahora, por ejemplo? Y ahora pondría un disco... ¿Qué suena en tu auto? Y en mi auto... el teléfono. Me vuelves loco. De hecho, dejé el teléfono en la oficina para que podamos charlar. Si no, hubiera sido un calvario. ¿No trajiste el teléfono? No, lo dejé en la oficina. No pasa nada. ¿No? Puedo vivir sin él. Mentira. Te lo digo a vos, para la tele. No, sufro mucho sin el teléfono, pero bueno. Hay una realidad. La música que yo escucho, la escucho mucho de Spotify. Uh-huh. Y... si te dije disco, una forma de decirlo. No, claro. Ahora hay una banda que me gusta mucho, se llama Tapones de Punta, que es una banda de funky, blues y soul muy copada. Tapones de Punta. Se voy a buscar. Buscala, que está buenísimo. ¿La abogacía que fue por darle un gusto a tu viejo? No, ¿qué onda? No, la abogacía es una formación muy importante. Yo cuando termino el colegio Montserrat, empiezo a estudiar abogacía. Eso... Bueno, pero no das ni el palo el taller del Montserrat, del abogado, pero ni cerca. No, pero sí, el Montserrat dio varios tipos muy interesantes. Yo estaba estudiando en el Montserrat y además, aunque no lo creía, jugaba al rugby en la tablada y tocaba música. Y después un día, cuando empiezo a estudiar abogacía, que era una carrera que me gustaba y la verdad que me divertía, me empieza a suceder esto. Carolina queda embarazada, voy a ser papá, me caso, empiezo a trabajar, me doy cuenta de que el laburo es muy importante y le meto mucho a la abogacía. Toco terapéuticamente porque empiezo a tocar con menos frecuencia, porque antes tocaba de martes a domingo, ahora toco los viernes y sábados, y empiezo con la televisión y empiezo con un programa de televisión que se llamaba La Jungla y uno se llamaba El Ómnibus en Canal 10. Y eso me va formando y paralelamente a eso me recibo. 2 años después que me recibo le regalo el título a mi viejo y le digo, che, tenemos que ir a buscar el título de abogado. Bueno, dale, vamos, dice mi viejo. Así que fuimos a buscar el título de abogado. Así fueron sucediendo todas las cosas que me pasaron hasta los 27, 28 años, cuando ya estaba instalado definitivamente en Prointel, sí. Que fue una productora que yo compré con una guita que junté cuando era gerente del cable. ¿Te hinchó la pelota en algún momento que te relacionaran tanto con tu viejo y que...? No reniego de eso para nada. Mi viejo me ayudó mucho en su momento. Hoy él me dice que la gente le dice, ¿usted es el padre de José Palazzo? Dice, yo soy José Palazzo. José Palazzo es una creación mía, la única satisfacción que me dio fue 9 meses antes de nacer.
Así que es una cosa de la que no reniego. Lo que pasa es que en una época nosotros teníamos actividades parecidas. Después nuestras actividades se separaron por completo. Entonces yo hace 25 años que no tengo relaciones con que pudieran retroalimentarse con mi viejo. Sí. Pero somos muy amigos. Nos llevamos muy bien con padre e hijo y tenemos una muy buena relación. Él con mi hija, yo con él y todo. ¿Y cómo tomaste esto de tener que ser padre? ¿Fue medio de golpe? Fue súper de golpe, no entendía nada. Fui papá joven y hoy, a los 47 años, soy feliz de todo lo que me sucedió porque tengo mi hija Agustina, que es maravillosamente genial, estudia en Barcelona, y mi hija Pilar, que es un sol, y son dos chicas grandes. Pilar es chica todavía, pero ya tiene 19 años y Agustina tiene 26, así que estoy, digamos, soy feliz de que soy padre. Viví experiencias muy especiales porque yo era muy chico cuando me tocó la primera etapa de la educación de mi hijo, pero por lo que está a la vista no fue tan grave. No rompí nada. No.